El mapa que hoy nos ocupa es el mapa de África con sus accidentes geográficos. ¿Te recuerdo los accidentes geográficos? Aquellos desprendimientos o entrantes y salientes que le ha ocurrido a los continentes debido bien sea al momento de las placas tectónicas o por la acción de los mares, de los océanos que afectan a las costas. Entonces, necesitaremos un mapa mudo. Y un marcador o un lapicito, un marcador o y colores para ir colocándolos y señalándolos. Vamos a mirar cómo nos quedaría. Tengo este con color que es para ubicar y ya se le colocó el título, Accidentes Geográficos de África. Tengo algunas convenciones que vamos a ir localizando. Entonces tengo allá inicialmente con color naranjita que vamos a ubicar las islas con color naranjita. Entonces las voy a encerrar. Estas que ven aquí, a mi mano izquierda, sí. Observa que esas islitas, ese conjunto de islas, son las islas de Cabo Verde. Ya tengo el rótulo. Islas de Cabo Verde. ¿Listos? Vamos con esta grande que ven acá y que todo el mundo conocemos. Hasta en películas ha salido la isla de Madagascar. Madagascar. Acá tenemos arriba otro grupito de islas. Estas se llaman las Comoras o Comores. Las islas Comoras o Comores. Tenemos otras dos. La isla Mauricio. Acá. Obsérvala, acá la vamos a subrayar. La isla Mauricio, la isla o islas, porque ahí se ve bonita, pero son un grupito, y las islas Reunión. Como pues, bueno, aquí me falta una chiquita que no le hice el rótulo, que se llama la isla Santo Tomé y Príncipe. Esta que ves acá es la isla de Socotora o Socotra, que es de Yemen. Entonces no pertenece a África. Y estas que ves aquí arriba. Estas son, unas son las Azores, otras son las de Tenerife y las de Canarias, de España. Entonces, no, a pesar de que están en las costas africanas, no son de África o no pertenecen a África. Vamos a ver ahora con color azulito, allá le coloqué azul. Vamos a ver qué mares tiene África. Tiene dos grandes mares que la rodean. Entonces vamos a ver, el mar Mediterráneo en la parte de arriba, el mar Mediterráneo, el mar Rojo, que es esta entrante acá, que nos separa a África de Asia, el mar Rojo. Esos serían los dos, voy a colocarlo para el otro lado, para que se vea que ese es el mar Rojo. Esos son los mares. Mares. Golfos con color verdecito, pues yo, ¿no? Ustedes, el que les guste. Observen toda esta entrante acá. Aquí en esta entrante hay un gran golfo. También dentro de ese golfo hay uno más pequeño y una bahía. Esta sería el golfo de Benín y esta es la bahía de Biafra. Entonces, pero en general este gran golfo es el golfo de Guinea. Por allí nos queda Guinea Ecuatorial. ¿Sí? Entonces ahí. Ese es el Golfo de Guinea. Vamos con otro golfo que tiene, que lo comparten con Asia, que es el Golfo de Adén. Observa, echarle aquí como colorcito verde que no se notaría. El Golfo de Adén. Voy a ponerlo desde este lado. Esa entrante que ves ahí, ese es el Golfo de Adén. Lo comparten Asia y África. Bueno, por ese lado están los golfos. Vamos a echarle cafecito. A ver si hay un café por acá. Café. Penínsulas. Y no hay sino una. Entonces coloquemos península. Península. Y es esta península. Va a correr un momentico acá. Toda esta es Somalia. Obsérvala, la voy a echar ahí color café bien, colorcito café. Esta es Somalia, esa es la península de Somalia. Perdón.
En algún otro mapa de África te contaba que esa península de Somalia tiene el nombre de también de cuerno africano, porque si te da la, si te, si mira la forma, es como el cuernito que tiene el rinoceronte. Se llama la península y es la más importante, la que más sobresale de África. La península de Somalia o cuerno africano. Es ese triangulito, ¿no? Toda esa cabecita ahí. La península de Somalia. ¿Qué más nos falta? Ah, y coloquemos dos cositas más que tenemos. Tenemos estrechos. Uno que entra, que está aquí a la entrada de África. Este huequito, voy a ponerlo aquí como con el esfero negrito. Acá. Esta entrante acá. Esta parte, esta porción. Ahí queda el estrecho de Gibraltar. Estrecho de Gibraltar. Y por este lado va a correr la isla de Madagascar. Tenemos un canal o también estrecho. Un canal, el canal de Mozambique. De este huequito. O sea, el que está entre Madagascar y Mozambique, que es el país. Aquí queda Mozambique. El canal de Mozambique. ¿Listos? Entonces vamos a redondear el tema. Mares. Voy a ir quitando un momentico para que veas y nos quede un poco mejor. Mares, el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Todo esto allá arriba en la costa de arriba del norte de África. Los mares. El estrecho de Gibraltar y el canal de Mozambique. Acá. ¿Listos? Vamos con Golfo, el Gran Golfo, el Golfo de Guinea y el Golfo de Adén, que queda allá compartido entre Asia y África. Esa entradita ahí, el Golfo de Adén. Las islas, las Comores, las islas Cabo Verde, al frente del Cabo Verde que lleva también su nombre, las islas Reunión. La gran isla de Madagascar. La isla de Madagascar. La isla de Mauricio. Las Mauricio. En cuanto a islas. Y vamos con las penínsulas. La gran península llamada el Cuerno Africano o la península de Somalia. También hay otros cabos, que eso ya los vimos en la posición astronómica, pero te los voy a recordar. Las punticas que quedan, las puras puntas. Lo último que llega, ahí queda el cabo Guardafui, cabo Bon, que yo te lo dije en África, ahí esa punta que ves ahí, el cabo Bon, el cabo Verde al frente de las islas Cabo Verde, ahí ese piquito en Senegal, y el cabo de Agujas en Sudáfrica. Ese ha sido el trabajo sobre accidentes geográficos de África. Nos vemos en otra oportunidad.